Nombre es Julio Saldarriaga. Estamos en la comunidad de Carlos Julio Adentro, en el Empalme, provincia del Guayas. Estamos aquí por un tema de contaminación del campamento de Selec Hidronación, donde hay una piscina de oxidación, donde sus aguas descargan un humedal, como estamos viendo, afectando la fauna, la flora. Afectando la salud de la comunidad, porque las comunidades se abastecen de agua de pozo ciego. Vamos a ver una comunidad que se llama Campo Verde, donde hay más de 600 familias y se abastecen de un pozo ciego. Ellos consumen esa agua para cocinar, para lavar. Lo que yo he visto como agricultor y como ingeniero que me dedico más al campo, está afectando bastante lo que es el agua y a las plantas. Y a su vez también empieza a acidificar más el suelo. Esto de los desechos que nos están botando la SELEC hacia esta represa, tengo conocimiento, creo, como 2 años de vivir aquí. Y hoy en día sí nos vemos afectados porque al momento que yo hago el bombeo hacia las plantas, el sistema de riego que tengo, en las plantas se me forma un color como azul violeta en las hojas y cada vez me las está afectando más porque hace decaer la hoja. En estos momentos, el espejo de agua que era totalmente limpio está en la actualidad también ya con lechuga, tiene lechuguín, ya tiene demasiadas plantas dentro del embalse que tenemos nosotros. Y puede también que todo esto ya esté afectando. La pudrición de las raíces de estas plantas y demás, la contaminación se estén mezclando y estén afectando. Además, cuando se bombea ya empieza a generar un olor feo de pudrición que tiene el agua. La represa de Campo Verde se la conoce aquí los ciudadanos del sector. También la mayoría de las personas de los diferentes sectores la conocen como el estero de la Zapata. Está siendo contaminada ya hace, qué sé yo, 28 años, desde que yo tengo uso de memoria, porque mi padre tiene un terreno al lado de la represa de aquí de la localidad y eso afecta a lo que es el medio ambiente, se genera mucha cantidad de moscos, malos olores. Se ha escuchado de que hay una niña en Pedro Bel, una joven ya, porque ya es mamá. Fue afectada por un animalito que se le introdujo en la piel y eso le afectó en el hueso y la chica quedó un poco falla de la pierna. Estuvimos hablando con el ingeniero Lor, que es el encargado del Departamento de Medio Ambiente, y nos supo decir él que estas aguas que salen de la piscina de oxidación no afectan, no tienen afectaciones, porque las aguas se quedan en los montículos verdes del humedal y por eso no tendría algún efecto negativo a las personas y a la fauna. Él solo vino porque nosotros tenemos una denuncia en la Defensoría. Hemos acudido a autoridades, al medio ambiente, pero no nos hacen caso. Hoy día tenemos 2 resoluciones defensoriales, pero el tema sigue ahí, la contaminación sigue, el Estado se ha despreocupado por esta comunidad.